Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 9 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era viajaba al pasado y conserva su poder? Antes de empezar, le mando un saludo a Takeshi Senju. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 9. Hinata apareció en el apartamento como un fantasma que aparece en el aire. Dejó escapar un suspiro y se estiró mucho. Hoy fue un largo día. Hinata se quitó el kimono color crema y se lo puso en el hombro, dejándola con una camisa negra que le quedaba como una segunda capa de piel. Hinata entró a la sala sobre el piso de madera, dejando que sus pies descalzos sintieran la fría madera. Fue entonces cuando se detuvo y miró con cara inexpresiva a la pelirroja sentada en su sala de estar. La niña dejó de leer el libro que tenía en la mano y miró hacia Hinata con ojos rojos parpadeantes. Se quedaron mirándose fijamente durante unos segundos, sin moverse en absoluto. Karin estaba sintiendo el chakra de Hinata. Y lo que ella estaba sintiendo estaba fuera de este mundo. Alcanzó alturas que un genin no debería poseer e incluso superó a algunos Jounin. La parte aterradora fue que no era nada comparado con los niveles de chakra de Naruto. Un, hola. Karin saludó torpemente y trató de esconderse detrás de su libro. Hinata continuó mirando a Karin sin parpadear, lo que la hizo lucir muy espeluznante en opinión de Karin. La Hyuga activó su Byakugan y miró el chakra de Karin. Al estar tan cerca del pelirrojo, Hinata podía sentir algo muy similar a Naruto. Fue entonces cuando lo vio y sus ojos se abrieron como platos. «Eres un Uzumaki», dijo Hinata. Karin asintió ante la declaración. «Entonces es por eso que Naruto-kun te trajo aquí». No hay manera de que deje a un miembro de su familia en el mundo de esa manera. Hinata dejó que sus ojos volvieran a la normalidad y se dejó caer en el sofá. Ahora entendía por qué Naruto había traído a Karin del bosque. ¿Entonces conoces su herencia? Preguntó Karin, levantándose de detrás de su libro. Sé todo sobre él. Es natural que sepa sobre su herencia. Hinata exhaló mientras recostaba su cabeza en el sofá. ¿Vas a echarme? Karin preguntó con un poco de tristeza. No quería ser una carga para Naruto, que ya había hecho tanto por ella. Sin mencionar que tiene novia y Karin no quería que pareciera que estaba tratando de robarle a Naruto a Hinata. Hinata solo miró a Karin y agitó la mano. No hay necesidad de preocuparse por eso, no voy a echarte. Eres bienvenido a quedarte aquí por un tiempo. Hinata tranquilizó a Karin, quien dejó escapar un suspiro de agradecimiento. Gracias, ayudaré en el lugar para que no parezca que estoy bromeando. Karin se levantó e hizo una reverencia de agradecimiento. Su gratitud brillaba como un mini sol. Además, necesito el toque de otra chica en este lugar. Hinata le envió un guiño juguetón a Karin haciendo reír a la pelirroja. Hospital de la hoja, en una de las camas yacía un niño de piel pálida y cabello negro. Su rostro estaba en blanco mientras yacía inmóvil en la cama. Luego, sus ojos se abrieron lentamente, revelando los orbes negros que parecían más bien cuencas vacías con lo vacíos que se veían sus ojos. Se levantó de la cama y miró a su alrededor tratando de controlar sus emociones. Buscó debajo de la almohada y buscó un tanto, pero no sintió nada. Frunció el ceño al no sentir un arma. Mirando a su alrededor una vez más, esta no se parecía a la vivienda que había conocido toda su vida. Las paredes eran blancas y vacías, como la enfermería a la que estaba acostumbrado, pero había una diferencia, había una ventana. Por la ventana podía ver un cielo azul, árboles e incluso escuchar el sonido de un pueblo bullicioso. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Pensó Sai mientras estaba muy confundido. Lo último que recordaba era estar en el bosque de la muerte y luchar contra el equipo de Uzumaki. Fue entonces cuando lo golpeó, Hinata Hyuga apareció de repente en su rostro y lo golpeó con una fuerte palma en el estómago. Sai se llevó una mano al estómago donde aún podía sentir el dolor fantasma del golpe. Así que fallamos en nuestra misión, Danzo-sama no estará contento con esto. Pensó Sai con temor en su mente. No tenía idea de que su maestro había sido asesinado hoy. Entonces Sai escuchó que la puerta se abría y la hermosa forma de un Ohana entró a la oficina. Llevaba una camisa blanca con botones, cubierta por una bata blanca de médico con pantalones y zapatos negros. «Buenas noches, Sai, ¿cómo te sientes?» preguntó con una sonrisa amable. Sai parecía confundido. Esto era nuevo para él. Cuando normalmente se despertaba en la bahía médica, el médico tenía la cara en blanco y simplemente le decía el informe médico cuánto tiempo tenía para mejorar antes de irse inmediatamente después de eso. «Yo soy así». No es lo que estaba buscando, pero trabajaremos en ello.
Dijo uno Ana antes de caminar hacia el lado de su cama con un portapapeles en la mano. ¿Recuerdas cómo llegaste aquí? Preguntó, sentándose en una silla. Sí, estaba en el bosque de la muerte cuando Hinata Hyuga me golpeó. Sai respondió en un tono inexpresivo. Uno Ana anotó eso en su portapapeles asintiendo. Ahora, la pequeña princesa Hyuga. La niña ha recorrido un largo camino. Retsu tenía una cálida sonrisa en su rostro al pensar en la chica de ojos lavanda. Se habían vuelto muy cercanos a lo largo de los años. Ella y Naruto también, incluso el siempre estoico Yasi. Esa es una forma de decirlo. Sai le dijo a Retsu sin humor en su tono. Después de todo, no tenía emociones. Bueno, tienes el abdomen magullado y el sistema de chakras en tus entrañas está por todas partes gracias a Hinata-chan. Uno Ana informó a Sai mientras leía su lista. ¿Cómo hizo que mi sistema de chakras fuera así? Sai preguntó con curiosidad sobre algo que nunca antes había sentido. Esta era la primera vez que había sido golpeado con tanta fuerza y precisión en un solo punto de su cuerpo y sistema de chakras. Para abreviar un asunto complicado, Hinata-chan, como la mayoría de los Hyuga, apuntó a su sistema de chakra. Pero con su postura avanzada y sus ojos de primer nivel, logró ver más que solo los 64 puntos de chakra en el cuerpo. Uno Ana hizo una pausa y miró a Sai para ver si la estaba siguiendo. El chico blanco como la nieve asintió con la cabeza. Ella te golpeó en el núcleo de tu chakra y envió la cantidad perfecta de chakra y fuerza a tu núcleo. Esto provocó que las ondas de choque viajaran por todo tu cuerpo y se conectaran con los 64 puntos de chakra y más, 128 para ser exactos. Uno Ana terminó con un suspiro. Eso no fue tan simple como se suponía que debía ser. Tampoco escanear el cuerpo de Sai y tratar de curarlo por completo, lo cual ella no pudo. Solo Tsunade Senju podría curarlo al máximo de su capacidad en tan poco tiempo. Ya veo, gracias por decírmelo. Sai expresó su agradecimiento en un tono carente de emociones. El médico jefe se levantó y le dio unas palmaditas en el abrigo. Luego una suave sonrisa se dibujó en su rostro y pronunció palabras de consuelo. Quédate aquí y descansa, pasará un tiempo antes de que te vayas de nuevo. Sai solo se dejó caer sobre su almohada sin decir palabra. Uno Ana cerró la puerta y dejó que sonara con un clic. Extraño niño ese. Se alejó pensando en los dos niños que lograron colarse en su corazón dañado. Me pregunto cómo estarán esos dos. Espero que estén bien y sanos y salvos. Sé que Naruto es un imán para los problemas y el peligro, arrastrando a esa pobre chica en todo su lío. Será mejor que rece para que esté bien o habrá un infierno. Pagar. Los ojos de Uno Ana se abrieron con un chirrido, dando paso al azul profundo de sus ojos, y una espesa sed de sangre cubrió el pasillo, causando que todos en él se pusieran rígidos y entraran en pánico. Luego, Retsu se controló y se deshizo de ese sentimiento. Estoy segura de que esos dos están bien, solo estoy siendo demasiado protectora, como si fueran míos. El médico jefe se detuvo antes de que pudiera terminar esa línea de pensamiento. Comenzó a caminar de regreso a su oficina para terminar el papeleo. Alguien como ella no merecía ángeles como esos dos niños. E incluso adoptar esa línea de pensamiento era un insulto para sus verdaderos padres. Aguas termales. De regreso a las aguas termales, Naruto se paró frente a Jiraiya con una mirada molesta. Su chaqueta negra y naranja se erizó con la ligera brisa que lo acompañó usando un jutsu de invocación. ¿Qué quieres, mestizo? La expresión de molestia solo aumentó en el rostro de Naruto cuando escuchó la voz familiar de su invocación personal que había obtenido durante el tiempo que pasó en Uruk. ¿Qué es eso? Jiraiya reflexionó con una ceja levantada. Pudo ver un pequeño animal de cuatro patas y cola dentro del humo. La voz sonaba infantil y arrogante, muy parecida a la del hijo del jefe sapo. Naruto metió la mano dentro del humo y agarró el cuello del animal. Jiraiya escuchó el sonido de un grito agudo. ¿No te dije que dejaras de llamarme así, Ku? Naruto sacó su brazo del humo y ahora sostenía algo. Jiraiya pudo ver un animal pequeño de constitución liviana, patas largas y delgadas y una cola larga con punta negra. El abrigo de piel era cremoso pero más bien de un rico color dorado. Manchas negras cubrían el cuerpo del animal en todo tipo de lugares. Su cabeza es pequeña y redondeada, y tiene un hocico corto y vetas faciales negras en forma de lágrima. Algo notable fueron tres pequeñas líneas en la estructura espinal de su espalda. Parecían estar recién formándose y casi imperceptibles. Era un cachorro de guepardo, como me llamas. Soy jodidamente majestuoso. Gritó una voz infantil y juvenil.
Dijo el guepardo enojado y chasqueó sus afilados colmillos hacia los dedos de Naruto. Naruto dejó caer al cachorro al suelo y observó cómo aterrizaba sobre sus pies. Sí, claro, eres solo un cachorro que todavía es alimentado por su mamá. Naruto bromeó con una sonrisa. El cachorro gruñó de forma amenazadora. Yo, Gilgamesh Jr., te veré muerto. Jr. saltó a la cara de Naruto y comenzó a darle muchos rasguños con sus afiladas garras. ¡Ah! Naruto dejó escapar un grito doloroso mientras luchaba para quitarse a Jr. de la cara. Naruto agarró su cola y comenzó a girarlo. Naruto soltó la cola y vio cómo Jr. salía volando. Naruto suspiró. Él y Gilgamesh a veces discutían como hermanos gemelos, pero aún así estaba feliz de tenerlo como invocador ya que Jr. era muy fuerte y griega Naruto. Rápido. Exhaló y usó la manipulación del viento para aumentar la presión del aire frente a él como lo hizo con Sakura en Wave. Jr. saltó hacia su cara nuevamente pero descubrió que no podía avanzar y lo empujaban hacia atrás. Jr. gruñó. Detén eso en este instante. Jr. pisoteó el suelo con sus delgadas patas delanteras de manera infantil. ¿Puedes calmarte? No te llamé aquí para pelear. Naruto despidió al cachorro. Jr. se calmó y agitó su larga cola dorada con pereza. Entonces, ¿qué querías? Estaba entrenando con mi padre. Naruto levantó una ceja. ¿Entrenaste con Gilgamesh? Espero que te haya enseñado cómo vencerme en una carrera. Bromeó la rubia. Solo me ganaste porque usaste esa estúpida transformación y lo sabes. Jr. apuntó con una sola garra hacia Naruto de manera acusadora. Un ninja nunca juega a limpio. Naruto se encogió de hombros de manera impotente. Jiraiya estaba a un lado mirando a los dos con curiosidad, hasta que entrecerró los ojos cuando escuchó al guepardo llamado Jr. decir transformación. ¿Naruto ya puede usar el chakra de las nueve colas por su cuenta? Si es así, esto hará que explicarle nuestro entrenamiento sea mucho más fácil. Jiraiya pensó con firmeza. Naruto caminó hacia Jiraiya con Jr. trotando junto a él. Bueno, como puedes ver, esta es mi convocatoria. La del Cheta. Ya, veo, todavía no creo que sean mejores que los Sapos. Proclamó Jiraiya en un esfuerzo impotente por tratar de defender sus duraderos animales de invocación. Los Sapos son un gran clan de invocación y sería un honor para cualquiera tenerlos. Dijo Naruto con una sonrisa amable. ¿Entonces lo quieres? Jiraiya preguntó con una brillante esperanza. No, pero gracias por la oferta. Naruto rechazó a Jiraiya suavemente. Le dolía ver a su maestro tan desesperado porque firmara el contrato del Sapo. Pero estaba vinculado al guepardo en más de un sentido. Tenían el conocimiento sobre su nueva transformación que necesitaba. Sin mencionar que eran un clan de invocación mítico. Los hombros de Jiraiya se desplomaron. Esto no le llevaba a ninguna parte. Hasta que se le ocurrió una última idea. ¿Sabes? El 4 Hokage poseía este contrato y yo se lo di. ¿No quieres unirte a las filas del 4 Hokage y yo para ser invocadores del legendario contrato del Sapo? Jr. miró a Naruto con una persistente sospecha. Eran cercanos sin importar cuántas veces discutieran entre ellos. Y ver que le ofrecían ese contrato lo hizo sentir un poco incómodo. Si se deshacía de su contrato con los Sapos, su papá y su madre estarían tristes y molestos. No lo hagas, Naruto. Naruto solo sacudió la cabeza consternado. No va a suceder, Jiraiya, estoy contento con las invocaciones que tengo ahora. Naruto le dijo a su antiguo sensei con firmeza. Esto se estaba volviendo viejo y hacía quedar mal a Jiraiya ya que prácticamente estaba rogando. Jr. se sintió aliviado y giró la cabeza hacia arriba mientras su cola se movía con entusiasmo. Mientras que Jiraiya se sintió derrotado y molesto. Pero el chico dejó claro que no quería la citación. Pero de todos modos, ¿puedo tener la llave de mi sello? Preguntó Naruto con una sonrisa vertiginosa. Jiraiya abrió mucho los ojos ante eso. ¿Cómo supo este chico que necesitaba una llave para su sello? Si hubiera estado jugando con eso y es por eso que era tan fuerte con solo 13 años. Pero darle a un niño acceso completo al sello estaba fuera de este mundo y sería una locura. Jiraiya creía que Naruto era demasiado inmaduro para manejar tal poder a una edad temprana. Naruto solo podría controlar el poder de las nueve colas bajo su guía. De ninguna manera, no estás listo. Jiraiya respondió más seriamente que desde que lo conoció. Un niño como tú no sabría qué hacer con todo ese poder. Es demasiado peligroso. Naruto escuchó un gruñido enojado dentro de su cabeza. Podía sentir la ira saliendo de Kurama como un gas tóxico.
El sistema de chakras de Naruto comenzaba a mezclarse con el chakra enojado y ardiente de Kurama. Los ojos del niño pasaron del azul al rojo rápidamente. «Cálmate, Kurama. Vas a provocar una escena». Naruto luchó internamente con su chakra. Tuvo que eliminar rápidamente el chakra de su compañero de su cuerpo, o de lo contrario explotaría y destruiría el área circundante. «Este viejo me está poniendo de los nervios, toma la maldita llave. Mira, sé de dónde vienes. Pero te prometo que puedo manejarlo». Naruto le dijo a Jiraiya. «Tendrás que demostrarlo, ¿cómo me veo tomando las palabras de un niño al pie de la letra?», dijo Jiraiya con los brazos cruzados. La paciencia de Naruto se acabó y liberó parte de su chakra sobre el hombre. Pesaba sobre el hombro de Jiraiya como la montaña más pesada. Las rodillas del sabio sapo comenzaron a temblar y apretó los dientes y se concentró en no caerse. «¿Te lo demuestro? ¿Qué tal si peleamos mañana en el campo de entrenamiento 8? Puedes ver de primera mano lo fuerte que soy». Naruto miró a Jiraiya con fiereza. Su tono era agudo como una espada y cortante como tal. Este no era un chico normal. Esta aura se sentía sobrenatural y casi divina. Como si Jiraiya estuviera siendo juzgado por una deidad, un dios verdadero. Naruto permitió que su chakra volviera a asentarse en su cuerpo. Le dio la espalda a Jiraiya y se alejó en dirección al hospital. Uno-Hana debía realizar una visita y también Sai. Jiraiya solo se quedó en su lugar en un silencio de asombro. Realmente había cometido un error en la primera interacción con este. Jiraiya iba a tener que ir a hablar con Hiruzen sobre esto. Tal vez su sensei tendría algún conocimiento que dar después de haber estado vivo tanto tiempo. Esta relación con Naruto requeriría algo de construcción, pero primero, tenía que asegurarse de que Naruto no tuviera en sus manos la llave de su sello. Tendría que demostrarlo de la manera más difícil, haciéndole usar el poder de las nueve colas. No importaba si Naruto se salía de control, ya que Jiraiya poseía los sellos correctos para reprimirlo si fuera necesario. Hospital. Naruto caminó por los pasillos del hospital y saludó a la gente con saludos y sonrisas. Después de venir aquí durante tanto tiempo, la gente del lugar lo vio tal como era realmente. Le devolvieron sonrisas y saludos. El personal ya sabía a dónde se dirigía y no hizo ningún intento de detenerlo. Naruto estaba parado afuera de la puerta de la oficina del médico jefe. En la puerta había una placa plateada con el nombre de Uno-Hana. Llamó a la puerta tres veces y esperó a que entrara la señal. «Adelante». Sonó la voz angelical de Retsu Uno-Hana. Naruto abrió la puerta y entró con una suave sonrisa en su rostro. «Hola, doctora Uno-Hana», dijo alegremente la rubia a las mujeres detrás del escritorio que estaban revisando el papeleo. «Hola, Naruto-kun». Uno-Hana miró hacia el genin con una sonrisa. Naruto rodeó el escritorio y la envolvió en un abrazo. Uno-Hana dejó que sus brazos rodearan su cuerpo y le dio un abrazo. Simplemente descansaron abrazados, sintiéndose cómodos con sus posiciones. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó Uno-Hana suavemente y pasó sus manos por el cabello de Naruto. «Me lastimé un poco durante el examen y necesito que me curen». «¿Lo hiciste ahora?». «No es de extrañar». Uno-Hana se rió suavemente, haciendo que Naruto le hiciera un puchero. «Te lo haré saber, voy a avanzar a la siguiente ronda». Naruto se levantó del abrazo e infló su pecho con orgullo. «Oh, nunca hubiera imaginado que llegarías a la final», dijo Uno-Hana haciendo que Naruto se desinflara. Ahora, Hinata-chan, por otro lado, no tenía dudas de que lo lograría. Naruto solo se desinfló aún más hasta convertirse en un caparazón hueco con su alma flotando fuera de su boca. Retsu observó a Naruto en el suelo y no pudo evitar reírse a carcajadas ante sus burlas de la joven rubia. Fue muy divertido jugar con Naruto. Realmente podría hacer que este lugar fuera más colorido. Solo estoy bromeando, Naruto-kun, tenía total fe en ti. La mujer abrió los ojos y miró a Naruto con total honestidad, verdad e incluso algo más que no esperaba de ella. Naruto sintió su chakra y pudo sentir la calidez vibrando en ella y también el sentimiento sincero en sus palabras, como si nunca hubiera dicho una sola mentira en su vida. Pero como siempre, parecía haber algo acechando bajo la superficie, esperando explotar. Fuera lo que fuese, preocupaba mucho a Naruto. Mantener las cosas reprimidas siempre conduce a una gran explosión de lo que se está reteniendo. «¿Me vas a curar o tengo que hacerlo yo mismo?», preguntó Naruto con los brazos cruzados y un poco alejado de Uno-Hana. El médico jefe se limitó a reírse por dentro. «¿Necesitas siquiera que te cure? Tu cuerpo se cura solo. Estarías al 100% al día siguiente o incluso al final del día», Uno-Hana le informó a la rubia frente a ella.
Si solo querías verme, todo lo que tenías que hacer era venir a visitarme. Bromeó uno Ana con una sonrisa maliciosa. HMPH, si estás actuando así, no creo que quieras el panecillo de canela que quizás te haya traído o no. Naruto le dio la espalda y ocultó la sonrisa que tiraba de sus labios. Los ojos de Uno Hanan se abrieron y giró en su silla hacia Naruto y colocó sus manos sobre su hombro. Naruto-kun, no seas malo. ¿No has oído que un panecillo de canela al día mantiene alejado al médico? Naruto se rió. Nunca antes había escuchado una frase tan extraña. El agarre de Uno Hanan se apretó y una dulce sonrisa enfermiza apareció en su impecable rostro. Naru-chan, ¿no ibas a mantenerme ese rollo de canela lejos de mí? ¿Dónde estás? Sobre su cabeza apareció la máscara demoníaca del mismísimo dios de la muerte y ojos rojos infernales brillaban desde los agujeros de la máscara. Tan cerca, Naruto no pudo evitar dejar que un escalofrío recorriera su columna y el frío toque de la muerte se apoderara de su corazón. Oh, por supuesto que no. Naruto sacó el moño envuelto del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó a Uno Hanan, quien todavía tenía su sonrisa en su lugar. Porque gracias. Uno Hanan tomó el panecillo con una sonrisa y lo desenvolvió antes de darle un mordisco. Disfrutó la textura cálida y suave del panecillo junto con el sabor dulce. Ella acercó a Naruto y cubrió su mano libre con chakra curativo verde y lo colocó en la parte superior de su cabeza. El chakra curativo recorrió todo el sistema de Naruto y comenzó a acelerar el proceso de curación de sus heridas. Naruto dejó escapar un suspiro. ¿Ahora fue eso tan difícil? Preguntó Naruto en un tono exagerado. Lo más difícil que he hecho en todo el día. Dijo Uno Hanan en el mismo tono. Como sea, voy a ir a ver cómo está el niño que traje aquí antes. Dijo Naruto y salió de la habitación, dándole al médico jefe un último saludo y una sonrisa. Uno Hanan miró hacia la puerta cerrada. Tiene una forma extraña de dirigirse a los niños de su edad, como si no fuera un niño. Sin mencionar que el chico parecía tener conocimiento de casi todo lo relacionado con ser un ninja. Era como si lo hubiera visto todo antes. Entonces se le ocurrió la idea de que Naruto viniera del futuro. Se detuvo y miró el bollo de canela. Tal vez debería dejar esto para más tarde, ese chico probablemente intentó gastarme una broma. La mujer de cabello negro regresó al trabajo y llenó parte de su papeleo. Naruto se asomó por la ventana de la puerta y vio a Sai acostado en su cama y mirando por la ventana. Tenía una libreta en la mano y estaba dibujando una puesta de sol. Naruto sabía que esto era algo que hacía en su tiempo libre y ya que pasaba la mayor parte de su vida bajo tierra, a menos que fuera una misión suicida. Este debe ser un nuevo tipo de sentimiento para el niño. Naruto tocó la puerta suavemente para no alarmar al chico. Adelante. Dijo Sai. La rubia abrió la puerta y entró con una sonrisa. Parece que te va bien. Naruto observó cómo el rostro de Sai permanecía en blanco, pero podía sentir el pico de pánico en su chakra. Además de ver su dedo envolver el cepillo y sostenerlo como si fuera un kunai. Sai soltó el cepillo de su agarre y lo sostuvo suavemente una vez más. Miró hacia Naruto que le sonreía. ¿Por qué fue eso? ¿Olvidó que intentó matarlo a él y a su equipo en el bosque de la muerte? ¿Vino a terminar el trabajo? Si ese fuera el caso, no había nada que Sai pudiera hacer para detenerlo en su condición actual. Sai entonces decidió que le haría una pregunta al rubio sentado en una silla al final de su cama. ¿Qué quieres, Uzumaki? Solo quiero que seamos amigos. Respondió Naruto sin dudarlo. Sai miró a Naruto un poco sorprendido. ¿Por qué querría ser amigo de alguien que intentó matarlo? Sai no sabía mucho sobre Naruto ya que Danzo no sabía mucho sobre él. Sé lo que estás pensando, ¿por qué querría ser amigo de alguien como tú? Dijo Naruto e hizo gestos de hablar con sus manos. No sé si te diste cuenta, pero eres libre. Gratis. Sai dijo las simples palabras. El concepto le era extraño. Hasta donde podía recordar, Sai había sido encadenado por su maestro. Colocarles sellos y asegurarse de que todos supieran lo poco importantes que eran, lo irrelevantes que eran. Diciendo que si morían, nadie los extrañaría. Sin embargo, eso no era cierto. Desde que Sai extrañaba a su hermano. Espinilla. Eran todo lo que tenían en el infierno conocido como Rot. Pero se vio obligado a matarlo o morir. No sé si te diste cuenta, pero no hay ningún sello en tu lengua. Naruto sacó un kunai que hizo que Sai se estremeciera y tensara sus músculos en preparación para la batalla. Relájate, solo mira tu reflejo. Naruto arrojó el kunai hacia Sai quien lo atrapó. Sai sostuvo el kunai sobre su boca y miró debajo de su lengua. Era normal.
No había tinta negra ni ningún tipo de sentimiento que le hiciera saber que había un sello en su cuerpo. Cómo, esto no puede ser real. Sai negó ferozmente en su mente la nueva posibilidad que su vida podría tener ahora. ¿Pero qué pasó con su maestro? ¿Qué pasa con Lorenzo? Sai se abstuvo de llamar a Danzo por su título. Se sintió bien simplemente decir el nombre tal como estaba. No hay espadas ni tantos en su cuello por decir la palabra. Sin amenazas ni promesas de dolor por decir el nombre tal como era. Entonces Sai vio la expresión amarga en el rostro de Naruto. Muerto. Me aseguré de ello. Naruto respondió en un tono duro. Antes de que su rostro volviera a ser amable una vez más. Este es un nuevo comienzo para ti, Sai. Puedes vivir tu vida como quieras. Y estaré aquí para apoyarte en cada paso del camino. Naruto se levantó y empujó su silla hacia la mesa que estaba a un lado. Le envió una sonrisa tranquilizadora a Sai antes de desaparecer de su lugar en un instante. Es rápido, no lo vi moverse. Sai reconoció la velocidad de Naruto antes de dejar que las palabras de Naruto reflexionaran en su mente una vez más. ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Departamento Naruto apareció dentro de su cuna en la puerta. Podía ver los zapatos de Hinata y Karin descansando aquí. Naruto entró en la sala de estar donde escuchó una risa de niña. Vio el cabello rojo de Karin y el cabello azul tinta de Hinata en el sofá riéndose. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Naruto detrás del sofá. Hinata se giró y sonrió. Ya era de noche y empezó a preguntarse qué impedía a Naruto salir tan tarde. Solo es una película divertida. ¿Por qué no te unes a nosotros? Naruto sonrió al ver que las dos chicas se llevaban bien. Se alegró porque se le olvidó contarle a Hinata que su primo se quedó en su casa. La invitación también parecía tentadora, pero tenía un día largo y solo quería descansar. No, me voy a la cama. Ha sido un día largo. No estás mintiendo. Karin modificó el comentario de Naruto. El rubio se quitó la chaqueta y se la puso sobre el hombro. Queriendo ponerse en pijama como su novia y Karin. Hinata, sin embargo, vio un brillo dorado en la espalda de Naruto. Naruto-kun, ¿qué es eso en tu espalda? ¿Qué? Naruto intentó mirar su espalda pero no vio nada. Está debajo de tu camisa. Hinata se inclinó sobre el sofá y levantó la camisa de Naruto, revelando los tonificados músculos de su espalda. Tenía que mantenerse concentrada. Hinata vio el brillo dorado una vez más y miró hacia su espalda baja, justo en la nuca. Es una de tus ruinas. ¿Una ruina? Karin pronunció la palabra de una manera desconocida. ¿Por qué estaría eso ahí? No voy a hacer nada. Dijo Naruto. Sin saber de qué estaba hablando Hinata ya que no estaba usando Realm Heart. No estoy bromeando, está aquí. ¿No puedes sentir esto? Hinata le dijo a Naruto. El niño dorado comenzó a concentrarse en su espalda baja, donde Hinata estaba tocando. Allí estaba. La sensación en su espalda. Era la ruina para el tiempo y el espacio que normalmente tendría cuando usaba Realm Heart. ¿Pero por qué se activó ahora en su espalda? Tampoco parecía estar agotándolo de ninguna manera. Eso es extraño. Dijo Naruto. ¿Me estás diciendo cuánto tiempo ha estado ahí? Preguntó Hinata, hundiéndose en su asiento. Naruto solo se encogió de hombros. Puedo pensar más en ello por la mañana, estoy cansado. Se inclinó, le dio a Hinata un beso en los labios y caminó hacia su habitación. ¿Qué fue eso? Nunca había visto algo así. Karin preguntó con evidente curiosidad. Hinata miró a la chica con sus ojos color lavanda. Contarle a Karin sobre Naruto y su interminable pozo de secretos no sería inteligente. Vería qué tan cerca estaban y si podían confiar en ella lo suficiente, luego le informaría a la chica todo lo que había que saber sobre Naruto. No te preocupes, te lo contaremos en otro momento. Hinata le dijo a Karin antes de envolverse en la manta. Ahora volvamos a la película. Terminó con una sonrisa. Día siguiente Naruto vestía una camiseta blanca con un chaleco naranja con cremallera en la parte superior. Sus pantalones eran negros y tenían rayas naranjas a los lados que subían y bajaban, rematadas con sandalias ninja negras. Junto a él estaba Hinata. Llevaba un sencillo kimono azul marino atado por un obi blanco. Sobre todo esto había una larga túnica blanca con mangas grandes. En sus pies llevaba unas sencillas sandalias sin cordones. Estaban vestidos de manera informal ya que todavía era de mañana y comenzarían a entrenar más tarde una vez que llegaran con su sensei. ¿Por qué nos sigues de nuevo? ¿Por qué tengo curiosidad por las armas que usan los humanos? Quiero ver si se pueden comparar con las armas que usa mi especie.
Hablando de eso, quiero preguntarle a tu papá si podría darme algún material para poder fabricar un arma. Naruto y JR hablaron entre sí mientras Hinata solo escuchaba al humano y al animal hablar entre sí. Era la primera vez que conocía la convocatoria personal de Naruto. El pequeño era tan lindo y ella no pudo evitar darle un gran abrazo. JR ronroneó aceptando la atención que estaba recibiendo y ronroneó. Tendrás que preguntarle a papá sobre eso. Sabes que a él no le gusta renunciar a sus tesoros. Hinata salió de sus pensamientos cuando JR habló. Eso generó una pregunta que ella tenía. ¿Quién es tu padre, hijo? Hinata preguntó con una inclinación de cabeza. JR pareció inflar su peludo pecho con orgullo. Él es mi padre, el rey. Hinata pareció sorprendida y se volvió hacia Naruto. Tu convocatoria personal es el hijo del rey. Eso es asombroso. JR miró a Hinata con una mirada orgullosa. Luego saltó a sus brazos y le lamió la cara. Finalmente, alguien que lo entiende. Desearía que te tuviéramos como nuestro invocador en lugar de la rubia de allí. Hinata sonrió, eso es muy dulce de tu parte. Naruto frunció el ceño. No es tan impresionante como parece. Luego llegaron a la tienda donde Naruto había hecho su máscara personalizada. Era la tienda en la que trabajaba Tenten. Naruto sostuvo la puerta abierta para Hinata y entró tras ella. El timbre sonó sobre la puerta alertando a la persona detrás del escritorio de su presencia. Hola y bienvenido. Dijo la chica de pelo moño desde detrás del mostrador, hojeando un cargador de armas. Hola Tenten, estoy aquí por un arma. Dijo Naruto, sonriendo hacia la chica de cabello castaño. Tenten levantó la vista de su revista y vio a Naruto. Naruto. Ella salió corriendo de detrás del mostrador y se puso delante de él. Luego hizo algo que Naruto no esperaba. Gracias. Tenten se inclinó ante Naruto. Naruto ayudó a la niña a levantarse. Oye, no hay necesidad de hacer una reverencia. ¿Por qué me agradeces de todos modos? Tenten se levantó con una mirada agradecida en su rostro. Es por atraparme ayer. Si me hubiera caído sobre el ventilador, podría haberme causado graves daños en la espalda y tal vez acabar con mi carrera. Naruto solo sacudió la cabeza con una sonrisa. No fue nada, lo haría por cualquiera de mis camaradas. Bueno, gracias, te daré un 50% de descuento en cualquier cosa que compres hoy. Naruto y Hinata parecían encantados. Esto facilitaría mucho las cosas. ¡Genial! Estoy aquí por una espada. Tenten levantó una ceja. ¿Quieres aprender Kenjutsu? Sí, es algo en lo que planeo trabajar durante las vacaciones del mes. Naruto respondió a su pregunta con una sonrisa. Tenten miró hacia abajo con tristeza. Sí, llegaste a la final. La chica de ojos marrones murmuró en tono triste. Oye, anímate. Naruto le dio una palmada en el hombro. Te desempeñaste muy bien en las preliminares. Si puedes expandir tu inventario de jutsu y aprender a dominar verdaderamente todas las armas, puedes ser alguien a quien realmente temer en este mundo. Deberías intentar entrenar con afinidad con el viento para poder cubrir tus armas con el chakra cortante que el viento te proporciona. Naruto intentó darle confianza a la chica. En su vida pasada, Tenten se había convertido en un maestro en todo tipo de armas. Podía usar espadas, cuchillos, dagas e incluso un arco. Pero eso fue todo lo que pudo hacer. Tenten confiaba únicamente en sus capacidades físicas y en su manejo de armas para ganar batallas. Solo funcionó en personas mucho más débiles que ella. Entonces, cuando alguien igual o mayor que ella en fuerza rodeó, Tenten fue incapaz de defenderse. Tenten asintió con vigor. Le preguntaré a Gui-sensei sobre eso. Gracias, Naruto. Tenten se sintió agradecida y la necesidad de convertirse en la mejor creció dentro de ella. Ahora veamos estas espadas. Naruto se acercó a las espadas que estaban en la pared. Esas son espadas conductoras de chakra, puedes probarlas. Es uno de nuestros mejores metales. Puede manejar cualquier tipo de chakra. Tenten dijo con orgullo en su tono. La joven no tenía idea en qué se estaba metiendo. ¿Estás seguro? Mi chakra es realmente potente. Naruto vaciló. Adelante, no hay nada de qué preocuparse. Si se rompe, ni siquiera tendrás que pagar por ello. Bueno. Naruto agarró una simple katana de la pared. Miró su reflejo en el metal gris plateado de la espada. Luego bombeó chakra en la hoja y vio que la hoja adquiría un contorno azul. Antes de un crujido y los dos miraron para ver una grieta en la superficie plana de la hoja. ¿Qué? De ninguna manera. Tenten gritó alarmada. Observó cómo la espada se desmoronaba. Mira, te lo dije.
Naruto tenía una sonrisa tímida en su rostro. Por eso quería verte para conseguir un arma encargada. Ya veo, ese era nuestro mejor metal. Una hoja hecha a medida sería lo mejor para ti. Tenten gritó mientras recogía el mango roto de la espada. Simplemente ven aquí y elige los materiales para tu arma y podremos comenzar con ello. Tenten caminó hacia el mostrador con Naruto. Sacó una carpeta que contenía múltiples metales y otros materiales para la hoja. Estoy tratando de obtener materiales personalizados. ¿Aún podrás fabricarme un arma si no uso tus materiales? Preguntó Naruto. Después de todo, esta era su principal razón para venir a este lugar. Sí, solo dame las cosas y nos pondremos a trabajar en ello. Tenten respondió a su pregunta. Naruto sonrió. Genial, volveré en algún momento para darte las cosas. Giró la cabeza y miró a Hinata que sostenía a JR. Ambos miraban espadas cortas y dagas. Hinata no era de las que usaban armas y simplemente las usaba cuerpo a cuerpo. Lo más cerca que estuvo de las armas fueron las hojas de chakra que haría junto con kunai y shurikens. Solo tomaremos algunos juegos de kunai y shuriken. Naruto le dijo a Tenten que no había necesidad de dejar pasar un trato como este. Naruto y Hinata estaban en el vasto campo verde en el que habían entrenado durante los últimos años, lejos de miradas indiscretas y curiosos. La forma de vestir no había cambiado desde que no habían regresado a casa para cambiarse. Ya que no sería necesario para el lugar al que iban. Muy bien, abre el portal y envíanos al gran lugar que es Uruk. JR proclamó orgulloso en los brazos de Hinata. Naruto sonrió ante el entusiasmo de su amigo. Uruk definitivamente era un lugar magnífico. No puedo esperar a ver dónde vives JR, estoy muy emocionado. Hinata hizo saber su entusiasmo ya que básicamente estaba temblando de entusiasmo. Entonces no perdamos más tiempo. Naruto sonrió. Luego comenzó a abrir sus sentidos al chakra natural. Las partículas verdes iluminaron el campo como un espectáculo de luces y flotaron como luciérnagas. Naruto comenzó a consumir el chakra natural en su sistema de chakras y permitió que la sensación de la madre naturaleza descansara en su cuerpo. Hinata estaba tan emocionada que activó su Tenseigan y observó el extraño fenómeno del chakra natural fluyendo hacia Naruto y flotando a su alrededor. No importa cuántas veces lo viera, la vista siempre dibujaba una sonrisa en el rostro de Hinata. Los profundos ojos azul cielo de Hinata se movieron hacia Naruto y ella observó cómo su cuerpo atraía el chakra natural como un imán. Sus ojos avanzados le permitieron ver el núcleo de chakra de Naruto. Estaba Kurama que poseía su propia bolsa de chakra en el núcleo de Naruto. Mientras que el chakra natural parecía simplemente haber estado ahí todo el tiempo. Como si Naruto ya hubiera tenido el chakra en su sistema y solo necesitara invocarlo, similar a como lo hizo con el chakra de Kurama. Quizás, Naruto se había acostumbrado tanto al chakra natural que su cuerpo lo acumuló en su sistema de forma permanente, o tal vez siempre había estado allí. Y es por eso que Naruto pudo alcanzar el modo sabio sin ningún entrenamiento. Ese cuerpo suyo de Uzumaki era una de las maravillas del mundo. Una vez que el chakra natural llegó al sistema de Naruto, comenzó a sufrir la transformación que fue Realmeart. Las ruinas doradas brillaban debajo de su ropa y corrían por su cuerpo como una corriente de agua. En sus dedos, en sus manos expuestas y debajo de sus párpados. El cabello que alguna vez fue rubio se desvaneció hasta las puntas y fue reemplazado por un blanco nacarado. Hinata no pudo evitar sonrojarse ante la hermosa apariencia de Naruto. Parecía tan majestuoso y cortés. Solo podía imaginar cómo sería una versión anterior de Naruto. La idea de él tomándola en sus fuertes brazos y hablando con esa manera suave de hablar. Fue suficiente para hacerla chillar internamente y sonrojarse para intensificarse. Está bien, vamos. Naruto levantó la mano y se abrió un portal dorado. Naruto tomó la mano de su novia y atravesó el portal con una sonrisa. Cuando llegaron desde el otro lado del portal, fue hacia el vasto cielo azul que se extendía más allá de lo que el ojo podía ver. Nubes blancas que parecían malvaviscos gigantes sobre los que podías tumbarte y flotar por el cielo. Palmeras completamente adultas brotaban del suelo y se agitaban de lado a lado con la brisa tranquila que provenía de las montañas gigantes en la parte de atrás. Sus pies tocaron la arena caliente. A un lado estaban las casas estructuradas bien diseñadas, hechas de piedra arenisca y otros ladrillos de color tostado. Vaya. La asombrada Hinata miró a su alrededor con asombro. Nunca antes en su vida había visto un lugar tan hermoso. JR infló su pequeño pecho con orgullo, contento de que Hinata pudiera estar tan asombrado en su casa.
Si Yuga pensó que esto era impresionante, aún no había visto nada. Vayamos a la sala del trono. Puedes ver todo mientras nos dirigimos hacia allí. Naruto caminó por el camino mientras sostenía la mano de Hinata y JR en el hombro de su novia. Hinata solo pudo asentir ya que todavía estaba sin palabras mientras observaba su entorno. Mientras el grupo de tres caminaba por la ciudad, recibieron felices saludos y reverencias respetuosas. Esto se debió a que Naruto y JR estaban en su presencia. Hinata se sentía un poco tímida y fuera de lugar, irónico ya que era una princesa en más de un sentido. Después de todo, la niña era la princesa Byakugan, pero solo Naruto lo sabía. Hinata no pudo evitar caminar con una sonrisa y capturar todo con sus ojos. Se aseguraría de informarle a su hermana sobre esto una vez que regresaran a casa. Los animales eran nada menos que lujosos. Hinata había visto a los Cheetahs en el canal de animales antes, pero ver a la criatura en persona era algo realmente digno de contemplar. Ahora, estaban en la sala del trono y Hinata estaba una vez más sorprendida por lo que le estaban mostrando. El lugar era digno de un rey. Los techos eran altos y paredes abiertas con pilares dorados tallados para sostener el lugar. Sentado en el trono que estaba en un nivel más alto que el de ellos, lo que significaba su posición, estaba Gilgamesh. La piel del rey estaba impecable y suave como siempre. Hinata tuvo que admitir que Gilgamesh era uno de los hombres más guapos que había visto en su vida. Después de Naruto, por supuesto. Sus iris rojo sangre y su pupila negra le recordaban extrañamente a Kurama y JR. El cuerpo de Gilgamesh era perfecto y nunca carecía de defectos. Sus abdominales parecían haber sido cuidadosamente elaborados y medidos. Runas rojas recorrieron todo su cuerpo. Hinata no pudo ver más ya que su cuerpo estaba cubierto por una lujosa y sedosa túnica dorada. Su aura era la de un líder y Hinata podía llenarla presionándola, tratando de obligarla a someterse. Si Hinata fuera la misma chica de hace años que tenía miedo incluso de hablar, no había duda de que Hinata estaría de rodillas y se sometería a cualquier cosa que el rey le pidiera. Pero ya no era esa niña débil y utilizó una cantidad razonable de esfuerzo para luchar contra el aura subconsciente de Gilgamesh. De repente, Hinata sintió una sensación de nirvana recorrer todo su sistema de chakras. Como si acabara de acostarse en su cama después de un largo día de entrenamiento. Naruto había enviado una ráfaga de chakra sabio a su cuerpo y se sentía bien. ¿Era así como se sentía el chakra natural? Si es así, quería un poco más de eso. Yo, Gilgamesh. Los pensamientos de Hinata fueron detenidos por Naruto, quien acababa de gritar el nombre del rey. Gilgamesh dejó de frotar sus manos a lo largo de las largas piernas ligeramente bronceadas de su esposa Shiruri. La mujer estaba sentada en su regazo y simplemente sonrió ante su toque. Gilgamesh enroscó un mechón de su brillante cabello castaño alrededor de su dedo y le susurró al oído. Shiruri se sonrojó bajo su velo color lavanda mientras golpeaba suavemente el pecho de su marido. No delante de los demás. Madre padre. JR gritó y corrió hacia sus padres. Saltó a sus brazos mientras su cola se agitaba con entusiasmo. Hola hijo. Shiruri le sonrió a JR y se frotó la cabeza. Gran hijo mío. Gilgamesh sonrió al niño que llevaba su nombre. Luego se volvió hacia Naruto, que había abandonado este lugar hace solo unos días. ¿Qué quieres, Naruto? ¿No ves que estoy ocupado dándome el gusto? Naruto puso los ojos en blanco. Perdón por bloquear la polla, pero quería pedirte un favor. Gilgamesh levantó una ceja dorada que era del mismo color que su cabello rubio dorado que caía perezosamente sobre su cabeza. Será mejor que hayas dominado esa habilidad ya que me lo preguntas. El rey dijo finalmente. Mejor aún, déjame verlo. No vine aquí para eso. Solo necesito una cosa simple. Naruto intentó defender su caso. Se cerró una vez que un portal dorado se abrió detrás de Gilgamesh y una brillante daga dorada asomó siniestramente. Naruto se estremece levemente ante el portal. Con el paso de los meses, se había acostumbrado mucho a ser golpeado con múltiples armas que provenían del tesoro interminable del rey. Mestizo. Dijo Gilgamesh amenazadoramente. Shiruri golpeó a Gilgamesh en el pecho. Así no es como le pides algo a alguien querido. ¿Qué? Él apenas es querido para mí. Gilgamesh replicó. Su único amigo hacía tiempo que se había ido de este mundo. Shiruri le dirigió esa mirada que poseían todas las esposas. Eso no es lo que estabas diciendo cuando se fue. Dijiste que Naruto era un amigo improbable y un mestizo del que no esperabas mucho. Naruto dejó que una sonrisa de superioridad cruzara su rostro y estaba feliz.
Naruto consideraba a Gilgamesh un amigo y alguien que lo respaldaría. Me alegra que pienses también de mí, Gilgamesh. Mira lo que hiciste, ahora su cabeza está llena de delirios. Dijo Gilgamesh con una mirada molesta en su impecable rostro. Gil. Shidori miró los ojos escarlata de su marido con sus propios orbes marrones. Gilgamesh suspiró y permitió que el portal se cerrara. Naruto dejó escapar un suspiro de alivio y Shidori sonrió. Ahora Naruto. Shidori dijo su nombre en un tono de voz mucho más suave. ¿Aprendiste la técnica? Naruto miró hacia abajo y de repente se sintió culpable. Ahora sentía como si los estuviera decepcionando. No. Hinata solo miraba sin saber qué hacer. ¿Debería hablar? ¿O esperar a que Naruto la presente? Todo era tan confuso. Pero los dos guepardos en forma humana y sus colas aún emiten un aura intimidante. Bueno, Gilgamesh lo hizo mientras su esposa era más moderada y acogedora. Eso es una lástima. ¿Podemos al menos verlo? Shidori preguntó con curiosidad. Supongo, pero no está ni cerca de ser perfecto. Naruto cerró los ojos y se concentró en la abundancia de chakra natural en el área. Naruto abrió los ojos y vio el chakra natural formar un camino frente a él y converger en un pequeño agujero de gusano en el espacio. Naruto podía ver dónde aterrizaría. Era como si el chakra natural le mostrara un camino directo a través del espacio y el tiempo. Un puente que conectaba los dos lugares o un agujero de gusano que se abría y lo enviaba a un lugar predeterminado. El chakra natural inundó el sistema de Naruto. Para Naruto, el espacio a su alrededor se distorsionó y pareció congelarse. Pareció teletransportarse a través de la habitación hasta el pilar en el fondo de la habitación. Fue un simple estallido de velocidad amplificado por su chakra sabio. Naruto usaría el chakra potenciado para activar artificialmente los músculos de sus piernas que necesitaban dar un paso rápido. Esto se llamó paso de Dios. Aún puedo verte a ti y a tu camino hacerlo mejor. Gilgamesh le dijo a Naruto sin perdonar. Era duro y severo, sufriría por nada más que la perfección de su invocador. Aún le estás pidiendo al chakra de la naturaleza, debes tomarlo y obligarlo a someterse. Gilgamesh miró a Naruto que bajó la cabeza. Anímate Naruto, creo que lo estás haciendo muy bien sin orientación. Llegaste tan lejos en solo 3 semanas después de que te lo presentaron. Shidori consoló a Naruto. Gilgamesh entonces se dio cuenta de la chica que estaba parada allí aturdida. Sus ojos eran de un extraño azul cielo como los de Naruto. Ella estaba mirando desde donde estaba Naruto anteriormente y hacia donde estaba ahora. Chica. Gilgamesh le dijo a Hinata quien se enderezó. Ese sí. ¿Lo viste moverse? Gilgamesh preguntó con una mirada penetrante. Hinata se removió bajo los ojos rojos de Gilgamesh. En realidad no, todo lo que vi fue que el chakra verde formaba una especie de camino para Naruto-kun. Sin embargo, no pude verlo moverse, fue como si hubiera desaparecido de la existencia. Hinata dio su respuesta, recuperando algo de su coraje. Todo aquello le resultaba extraño a la muchacha. Mira, incluso tu pareja puede ver tu chakra, será mejor que tengas suerte de que ella no pueda verte moverte o habrían sido un infierno pagar. El portal dorado se abrió nuevamente sobre la cabeza del rey una vez más. Y su amenaza no pasó desapercibida. ¿Ahora qué es lo que querías? Gilgamesh volvió a la pregunta que Naruto le había hecho al llegar. Naruto apareció de nuevo junto a Hinata, quien no esperaba las altas velocidades. Me gustaría algunos materiales para fabricar un arma para mi entrenamiento. Voy a ir a la final del examen Chunin. Felicidades. Shidori aplaudió a Naruto. Y tiene que luchar contra el sapo sapo más tarde. Tal vez quiera matarlo. JR habló mientras estaba boca arriba y su madre le frotaba el vientre. Oh, ¿estás intentando desbloquear ese sello tuyo? La pregunta de Gilgamesh hizo que Hinata abriera los ojos como platos. Hinata no tenía idea de que Naruto se había vuelto tan cercano a la familia frente a ellos. Hinata, supongo. Gilgamesh habló con Hyuga cuyos ojos volvieron al color lavanda una vez más. Sí. Es un placer conocerte. Hinata hizo una reverencia, para gran burla de Naruto y diversión de Gilgamesh. El placer es tuyo. Dijo Gilgamesh con una sonrisa. Es bueno conocer finalmente al compañero de nuestro invocador. Habló de ti todo el tiempo mientras estuvo aquí. Hinata se volvió hacia Naruto, quien le devolvió la sonrisa y se frotó la nuca. La niña le sonrió amorosamente a Naruto. Ahora, en cuanto a tu petición, haré que te hagan la espada y un conjunto de ropa que se ajuste a nuestra estatura para estos exámenes Chunin. Asistiré para asegurarme de que no nos avergüences.
Gilgamesh declaró con firmeza. Naruto solo suspiró derrotado. Sin duda, Gilgamesh lo observaría como un halcón y se aseguraría de que usara el traje y usara sus técnicas correctamente. Mientras consiguiera el equipo que sin duda sería de primera categoría, no importaba. Quizás Gilgamesh ayudaría durante la invasión, pero lo dudaba ya que no sería necesario alguien de su fuerza. Es dentro de un mes. Naruto informó a la familia real. Naruto pasó un brazo alrededor de la cintura de Hinata y abrió un portal. Nos vemos pronto. Naruto saludó y atravesó el portal. Se ha vuelto muy bueno con las runas espaciales. ¿Crees que podrá usarlas al mismo nivel que tú? Cuestionó Shiruri. Es dudoso, tendría que crear un espacio infinito y crear armas para almacenar allí. Lo mejor que podría hacer es abrir un portal de un lugar a otro y tal vez enviar ataques a través de ellos. Dijo Gilgamesh, derribando cualquier esperanza que Shiruri tuviera para Naruto. Vamos, ten más fe en él. Shiruri insistió con una suave sonrisa en su hermoso rostro. Lo hará genial. Cuando Naruto y Hinata aparecieron del portal una vez más, estaba en el piso de madera del departamento. El lugar era acogedor y limpio, gracias a que Hinata era una fanática del orden y todo. Escucharon el sonido de un vaso rompiéndose y vieron a Karin mirándolos con los ojos muy abiertos y la mano vacía. ¿Qué? Esas fueron las únicas palabras que Karin pudo murmurar después de presenciar un portal dorado. Naruto y Hinata parecían avergonzados. La idea de que Karin los viera se les olvidó. Es un poder especial mío. Naruto habló primero y dejó caer a Realmear, volviendo sus rasgos a la normalidad. ¿Te importaría mantener esto en secreto? Karin solo pudo asentir tontamente. Su nueva prima le resultaba extremadamente extraña. Esta es la misma transformación que hiciste en la segunda parte de los exámenes. ¿Qué es exactamente? Karin hizo una pregunta que había estado carcomiendo su mente. Naruto se preguntó si debería decirle al pelirrojo que ahora rodeaba su cuerpo como un depredador. Parece que Karin estaba conectando ese cerebro científico suyo. Era algo en lo que ella era buena en su vida pasada, creando múltiples sellos y dispositivos para hacer avanzar el mundo. No había ninguna razón para no decírselo a Karin. Ella era su familia después de todo, y simplemente contarle a la chica sobre el chakra natural no le traería nada negativo. ¿Sabes qué es el chakra natural? Naruto cuestionó a Karin, quien detuvo su caminata escrutadora. Es el chakra que proviene de todos los seres vivos que nos rodean. Una especie de chakra que existe a nuestro alrededor, y al reunir el chakra en el cuerpo puedes obtener la forma conocida como modo sabio. Una vez que ingresas a este estado o tienes suficiente energía natural, energía puedes usar Senjutsu, una variación más poderosa de chakra. Karin terminó su larga respuesta y se subió las gafas con una sonrisa orgullosa. Vaya, sabes mucho. Dijo Hinata con asombro. Karin solo pareció llenarse de orgullo ante la respuesta. Leí e investigué mucho mientras estuve en mi antiguo pueblo. Las gafas de Karin brillaron y protegieron sus ojos, permitiéndoles ver solo su sonrisa de confianza. Hinata se alejó y fue a cambiarse a su habitación. Asegúrate de limpiar tu desorden. Hinata gritó desde su habitación. Karin saltó al olvidarse de los cristales rotos. Sé bien. Karin agarró una escoba y un recogedor para limpiar su desorden. Mientras hacía eso, Naruto la siguió hasta la cocina y se sentó en una de las sillas de madera. Eso es lo que estaba usando, modo sabio. Karin abrió mucho los ojos con sorpresa. Sé cómo. Eso es algo que solo la élite de la élite puede usar y aún así, solo el primer Hokage y Jiraiya de los Sannin han podido ingresar al modo sabio. Naruto sonrió. Eso me convierte en uno de los grandes, ¿no? No presumas de su ego. Hinata gritó desde su habitación. Oh, cállate. Estás enojado porque no puedes hacerlo. Naruto gritó y dejó escapar una risa burlona. Prácticamente podía sentir sus ojos mirándolo a través de las paredes. Y solo deberías poder usar el modo sabio si tienes un contrato de invocación. Entonces, ¿cuál tienes? Karin continuó con su juego de 21 preguntas. Guepardos. Naruto chasqueó los dedos hacia Karin. ¿De guepardo? Karin inclinó la cabeza mientras tiraba el vaso a la basura. Los verás algún día. Naruto simplemente respondió la pregunta de su prima. Fue entonces cuando escucharon un golpe en la puerta. Naruto sonrió al sentir el chakra familiar. Hacía tiempo que no iba a visitarla. Naruto caminó hacia la puerta y la abrió, lo que permitió que Nabi, emocionada, saltara hacia él. Naruto Oni-chan. Atrapó a la chica de cabello castaño en sus brazos.
Naruto pudo sentir la fugaz presencia del guardia Hyuga que sin duda escoltó a la chica hasta aquí. Anabi llevaba un kimono naranja atardecer ya que, al igual que Naruto, el naranja era su color favorito. Para completar la parte superior, Anabi tenía una falda del mismo color con pequeños pétalos de flores gigantes del color de la sangre en la parte inferior. Enmarcando su lindo rostro había cabello color roble que se detenía en sus omóplatos y se movía con mente propia mientras la hacía girar en los brazos de Naruto. Los ojos color lavanda de Anabi mostraban absoluta felicidad ya que había pasado mucho tiempo desde que jugaba con Naruto. ¿Cómo estás, hermanita? Naruto se rió y abrazó a su casi adoptiva hermana menor. Genial ahora. ¿Pero dónde está Onee-chan? Anabi giró la cabeza por la habitación. Fue entonces cuando Anabi localizó a Karin mirándolos con una sonrisa. ¿Quién es? Anabi preguntó señalando con el dedo. Naruto bajó suavemente el dedo de Anabi. ¿Ahora, no te dijimos que no es de buena educación señalar con el dedo? Naruto reprendió suavemente a Hyuga. Karin es mi prima perdida hace mucho tiempo. Anabi abre mucho sus grandes ojos inocentes. Como si fueras un compañero de clan. Recibió un feliz asentimiento de Naruto. Hinata-chan estaba en la habitación cambiándose. Naruto le estaba diciendo a Anabi quien estaba en sus brazos. Todos escucharon el sonido de la puerta abriéndose, lo que reveló a Hinata saliendo con su traje de ninja. Llevaba un kimono sin mangas de color crema que solo hacía que la impecable piel de Hyuga pareciera aún más hermosa a los ojos de Naruto. Debajo de la parte superior del kimono había una camisa negra sin mangas que se ajustaba como una capa más de piel. La parte superior se puede ver en la parte inferior del cuello de Hinata. Mantener el kimono unido era un obi negro. Los pantalones de Hinata eran negros como la noche y parecían tener un brillo tipo látex. Subiendo hasta las pantorrillas de Hinata había cinta ninja blanca, en sus pies había sandalias con punta abierta. El cabello de Hinata estaba recogido en una coleta alta y una diadema de hojas en su frente. Onee-chan. Anabi saltó de los brazos de Naruto y corrió hacia su hermana mayor quien solo sonrió y abrazó a Anabi en un fuerte abrazo. Hola querida hermana. Hinata levantó a la joven y se dirigió hacia la sala de estar. Naruto también entró para ponerse su traje de ninja, era hora de ponerse en marcha y entrenar. Naruto se miró en el espejo de la pared y asintió ante su atuendo. Era una manga larga negra normal con el símbolo de su clan en la espalda en rojo. Los pantalones de Naruto eran de un bonito color negro con bolsillos que poseían herramientas ninja, sellos y otras cosas que podrían ser útiles. Cinta negra marcaba sus tobillos y estaba metido en sandalias ninja negras muy parecidas a sus pantalones. Alrededor de su cintura estaba la piel de guepardo que significaba quién era ahora. Naruto se preguntó si Kurama le daría un poco de piel para que también pudiera hacer una piel con ella. Morir. Eso es un no. Alrededor de la frente de Naruto estaba su diadema que permitía que su flequillo cayera suavemente sobre ellos. Naruto salió de la habitación para ver a las chicas en el sofá hablando como una tormenta. ¿Listo para encontrarte con Sensei? Preguntó Naruto. Hinata dirigió su atención a su novio. Sí. ¿Quieres venir, Karin? Naruto envió hacia la chica con gafas que estaba envuelta en una manta. No, creo que exploraré un poco el pueblo. Karin respondió con una sonrisa. Apreciaba que Naruto la invitara a conocer a su sensei, pero probablemente era una reunión de equipo. Está bien. Naruto puso su mano sobre la cabeza de Hinata que sostenía a Anabi cerca. Te veo luego. El par de tres aparecieron en la sala de estar de Kurenai. Podían ver a su sensei hablando con Shino en el sofá. Buenos días, sensei. Naruto envió un saludo hacia la mujer de cabello negro que sonrió. Veo que no puedes usar una puerta como de costumbre. Dijo Kurenai con el más mínimo atisbo de irritación. Kurenai también notó a Anabi en los brazos de Hinata. Y hola Anabi. Buenos días, sensei. Anabi imitó los saludos de Naruto y lo hizo sonreír con orgullo. Caminaron hasta sentarse en la sala de estar y recibieron un saludo con la cabeza de un estoico Shino. Fue entonces cuando Naruto hizo la pregunta del millón. ¿Cómo será nuestro entrenamiento? Me alegro de que hayas preguntado. Logré pedirle ayuda a mi amiga y ella accedió a ayudar. Kurenai respondió con entusiasmo. ¡Genial! ¿Dónde está ella? Preguntó Naruto ansioso por empezar a entrenar. Ella es una kunoichi ocupada, así que tendrás que conocerla más tarde. Respondió Kurenai. Oh. Naruto dijo y volvió a sentarse. ¿Y en cuanto a ti, Hinata? Kurenai hizo un par de señales con las manos y colocó a Hinata en un genjutsu. Supongo que no quieren que escuchemos, ¿eh, Shino?
Naruto envió una sonrisa hacia su compañero de equipo. Hanabi también estaba en el genjutsu, por lo que no pudo hablar con él. Tiene sentido, existe la posibilidad de que todos nos enfrentemos. Sería lógico que ocultáramos nuestro entrenamiento unos a otros. Shino dio la respuesta más lógica como siempre. Supongo que Kurenai-sensei ya te dio tu método de entrenamiento. Dijo Naruto. Entiendo. Kurenai finalmente habló de nuevo. Sí. Hinata dijo con una sonrisa agradecida. Se giró hacia Naruto y le envió una sonrisa de confianza mientras le daba el visto bueno. Vas hacia abajo. Ahora era el momento de la pelea entre Jiraiya de Toad Sage y Naruto Uzumaki. En la escena estaban Hiruzen y el equipo. En los árboles, Naruto también podía sentir al gato Anbu. Naruto se mantuvo erguido bajo el cielo azul. Tenía confianza en que la batalla se llevaría a cabo. Naruto conocía el estilo de lucha de Jiraiya movimiento por movimiento y lo usaría a su favor. Jiraiya no sabía nada sobre sus dos estilos de lucha. Esa fue otra cosa que Naruto aprovechó. Pero Naruto sabía que Jiraiya quería que Naruto usara el poder de Kurama para poder demostrar algo. Para demostrar que Naruto no pudo usar el increíble poder de Kurama. Muy bien chico, continúa, usa el poder de tu bestia con cola. Jiraiya dijo con una expresión confiada y segura. Con la barbilla levantada y los brazos cruzados sobre su amplio pecho. Eres un funeral. Naruto dejó que una sonrisa maliciosa cruzara su rostro. Con una media señal de RAM, Naruto desactivó los sellos que lo mantenían inmovilizado. Solo una forma extra de entrenamiento que hizo todo su equipo. La marca del sello negro brilló en rojo en el cuerpo de Naruto antes de desaparecer. ¿Listo, Kurama? Naruto le envió una sonrisa mental a su compañero de vida. Enterrarlo vivo. Kurama sonrió peligrosamente mientras su chakra inundaba los caminos de Naruto. En realidad tengo curiosidad por saber cómo le irá a Naruto. Shino fue el primero en hablar. Oni-chan va a trapear el piso con este viejo. Hanabi aplaudió desde lo alto del hombro de Hinata. Veamos de lo que eres capaz, Naruto. Hiruzen estaba vigilando de cerca a Naruto. Es testigo de la pelea entre él y Kiba. Pero este era un juego diferente. Jiraiya era uno de los ninjas más fuertes no solo de la aldea, sino del mundo. Cuatro colas de chakra rojo brotaron detrás de Naruto. El pesado chakra de una bestia con cola cubría el campo como una gruesa manta. Pero no era malvado ni irradiaba un aura de muerte como siempre se cuentan las historias. Era denso y poderoso, pero no aplicaba un efecto de muerte a nadie que lo sintiera. Esto se debía a que Naruto y Kurama no poseían oscuridad y estaban completamente conectados. Al menos en lo que respecta a la asociación, necesitaban la clave para desbloquearlo todo una vez más. Paso de ráfaga susurró Naruto y Naruto desapareció en un estallido de velocidad indetectable. Estuvo detrás de Jiraiya en un instante. Naruto lanzó una patada giratoria que era una técnica en Renual Taekwondo. Paso de ráfaga. Era una versión diluida de God Step que Naruto había creado. Como no pudo usar God Step sin realmear, Naruto desarrolló esta técnica para sustituir la primera. La desventaja fue que le provocó un ligero dolor en las piernas ya que no estaba mejorado con chakra sabio. Pero debido a que tiene un cuerpo increíblemente fuerte, Naruto pudo recuperarse y sanar inmediatamente después. Sin mencionar el uso del chakra de Kurama, por lo que el dolor era básicamente inexistente en este momento. Jiraiya cayó al suelo como un saco de patatas arrojado. El peliblanco terminó su tirada y miró a Naruto con sorpresa. ¿Qué fue eso? Apenas lo vi moverse. Era como una mancha borrosa. ¿Lo que acaba de suceder? Ni idea. Shino y Kurenai se volvieron hacia Hinata después de hacer sus preguntas. Si alguien supiera lo que pasó sería Hyuga. Hinata solo los miró y se encogió de hombros. Kurenai y Shino suspiraron consternados. Mientras estaba dentro, Hinata recordaba a Naruto usando algo similar a eso en Uruk. Era difícil verlo moverse, era casi instantáneo en el que se movía. Hinata resumió. Naruto le había estado ocultando tal jutsu de velocidad todo el tiempo. No es que hubiera alguna razón para que Naruto se lo mostrara de todos modos. Naruto corrió hacia adelante y redujo el suelo debajo de él a escombros mientras estaba sobre Jiraiya en segundos. Naruto envió un puñetazo hacia el hombre arrodillado, pero Jiraiya esquivó el puñetazo y se levantó con un gancho. Habiendo visto venir el movimiento, Naruto realizó un giro acrobático en el aire y luego realizó señales con las manos. Estilo de viento, balas de viento. El pecho de Naruto se expandió y soltó las balas de su boca que volaron hacia Jiraiya como águilas debido a una serpiente.
Jiraiya tuvo que rodar rápidamente para esquivar las bolas de aire comprimido que destruyeron el suelo al impactar. Incluso puede usar jutsu elemental. Naruto seguro que es avanzado. Jiraiya sonrió ante el progreso de su nieto. Mientras evadía, Jiraiya hizo señales con las manos para su propio jutsu y lanzó una bola de fuego hacia Naruto en el aire. Su fuego dominaría el elemento viento de Naruto y Naruto no tenía forma de esquivarlo. Jiraiya se aseguró de contener su jutsu para no lastimar a Naruto. El jutsu conectó con Naruto en una explosión de intenso calor y los demás se preocuparon por su seguridad. Naruto acaba de recibir un jutsu de un ninja de rango S de frente. Hiruzen miró hacia el equipo 8 y vio que se habían calmado un segundo después, lo que significa. Naruto estaba bien cuando aterrizó en el suelo sin hacer ruido. La única señal de daño era su ropa ligeramente quemada y el fuego aún moviéndose en sus brazos. Si intentas quemarme. Los ojos de Naruto brillaron de un azul intenso y sus siguientes acciones enviaron un escalofrío por la columna de Jiraiya. Al menos haz esto bien. Un fuego blanco cobró vida a lo largo del cuerpo de Naruto y prendió fuego a su imagen. Era tan brillante que solo mirarlo podía hacerte quedar ciego. Naruto levantó su puño hacia atrás y lo envió hacia adelante con fuerza aplastante. Puño de llamas. Un puño hecho de llamas blancas se dirigió hacia Jiraiya, quien solo abrió mucho los ojos. Jiraiya no podía darse el lujo de perder el tiempo y aceleró haciendo señas con las manos. Estilo tierra, muro de barro. Golpeando el suelo con las manos, Jiraiya dejó que la pared se levantara y lo protegiera del peligroso jutsu. Jiraiya podía sentir el calor de las llamas e incluso su pared se estaba desmoronando bajo la fuerza del jutsu. Los ojos de Jiraiya se abrieron cuando Naruto apareció detrás de él y estaba listo para atacar. No terminó ahí, ya que la pared de barro fue destruida cuando otro Flame Fist emergió entre los escombros. No está bien, Naruto es más fuerte de lo que pensaba. Jiraiya entró en pánico antes de que su cabello se expandiera y lo envolviera en una cúpula protectora. Este era el jutsu característico de Jiraiya, Neet Legizu. Usando su cabello para protegerlo de los ataques de Naruto. Eso no te salvará. La voz de Naruto cortó los sonidos de destrucción como un repentino trueno. Las venas de sus manos se hincharon con chakra mientras una capa azul de chakra se formaba sobre sus manos. Las manos de Naruto se conectaron con Jiraiya y no se vieron afectadas por las puntas afiladas del cabello. Jiraiya pudo sentir el golpe a través de los gruesos mechones de cabello mientras salía volando varios metros. Giró en espiral en el aire hasta que chocó con varios árboles. Shino y Kurenai se volvieron hacia Hinata. Eso se parecía a tu jutsu. Kurenai lo notó con un brillo sospechoso en sus ojos. Puño de tigre gemelo, ¿verdad? Shino buscó el nombre del jutsu y Hinata se frotó la nuca. ¿Cómo consiguió eso? Hinata dejó escapar una risa tímida. Kurenai asintió y giró la cabeza. Solo ten cuidado, sabes lo estricto que es tu clan. Advirtió Kurenai con una sonrisa cariñosa mientras miraba a Naruto. Sí. Hinata respondió con la misma sonrisa. Ven a Anabi aplaudió. Como puedes ver, tengo el control total de mis acciones. Solo déjame tener la llave del sello y podremos terminar con esto. Naruto gritó a los árboles destruidos en la distancia. No disfrutaba devastar a Jiraiya de esta manera, pero si fuera necesario, lo haría. No tan rápido. Jiraiya salió de los árboles a trompicones. La sangre corrió por su labio y su aorí rojo fue destruido y apenas aguantaba. Esta pelea es solo una petición, cuanto más larga es la batalla, más pierdes el control. Para dominar el poder, debes mantener la calma todo el tiempo. Naruto frunció el ceño molesto. Las palabras de Jiraiya contenían la verdad y sabía que el hombre solo estaba cuidando de él. Pero la preocupación era infundada y Naruto tenía todo bajo control. Eres al menos un Jounin en fuerza, y tal vez mayor en tu fuerza actual. Declaró Jiraiya antes de enderezarse y ponerse serio. Desapareció y quedó detrás de Naruto. Estoy por encima de eso. Naruto rápidamente usó Burst Step para evitar el ataque y tomar cierta distancia. Una vez que Naruto estuvo listo para pelear de nuevo, pudo ver a Jiraiya dirigiéndose hacia Naruto. No atacará primero ya que Frog Kumite está destinado a defender y contraatacar. Naruto dio vueltas en su cabeza. Naruto lanzó un gancho de izquierda, pero Jiraiya lo esquivó y Naruto estaba ligeramente encorvado mientras se inclinaba hacia adelante. Su trasero quedó expuesto a Jiraiya y el sabio aprovecharía. Te volviste arrogante. Dijo Jiraiya y fue a golpear a Naruto en la parte posterior de la cabeza con suficiente fuerza para noquearlo. Tú alcanzas, yo enseño.
Era una trampa. Naruto levantó su pierna trasera y pateó a Jiraiya en la cara con la fuerza de un martillo neumático. Jiraiya retrocedió por el dolor, era como si un caballo acabara de patearlo en la cara. Se recuperó un segundo después y bloqueó un golpe de Naruto. Fácil. Naruto envió un golpe con la palma al revés hacia el estómago de Jiraiya. Una vez más, Jiraiya sintió como si un caballo le pateara el estómago. Este niño era fuerte. Y era solo su fuerza física. A punto de recuperarse y retroceder, Naruto estaba frente a él. Él lanzará un puñetazo por reflejo. Naruto se reclinó y esquivó el puño. Naruto levantó la cabeza de Jiraiya mientras lanzaba dos golpes hacia la cúpula del hombre. Él retrocederá e intentará hacer espacio. No lo dejes. Naruto avanzó mientras se agachaba y esquivaba cada ataque de Jiraiya en su camino. Aquí viene el puñetazo por encima de la cabeza. El paso lateral de Naruto que se convirtió en una patada giratoria que conectó con el costado de Jiraiya. Una vez más, el Toad Sage se encontró a la defensiva. Levantó la vista para ver a Naruto cayendo con un puñetazo. Rápidamente puso guardia y bloqueó el ataque. El poder del ataque de Naruto abrió cráteres en el suelo de varios centímetros y los temblores sacudieron el cuerpo de Jiraiya. Jiraiya atravesó al chico que estaba lejos de él, ya que ahora estaba serio y frustrado porque no podía darle un golpe a Naruto. Habla en serio ahora, pero ya es demasiado tarde. Naruto esquivó fácilmente los ataques de Jiraiya. Esquiva este gancho y da un paso atrás en el golpe al cuerpo. Una vez hecho esto, crea un Goryeo. No hagas eso, Jiraiya, te está leyendo como si fuera un libro, dijo Hiruzen internamente al ver a Naruto guiando a Jiraiya. Como pensaba Naruto, Jiraiya realizó el mismo patrón de ataque y Naruto evadió sin esfuerzo cada ataque con la gracia de un tigre. Naruto se levantó y conectó con la guardia de Jiraiya mientras el Toad Sage lograba bloquear el rodillazo de Goryeo. Cambia las cosas con él. Naruto ahora iba a usar Kyokushin Karate. No quería que Jiraiya influyera en su estilo de lucha, así que cambiaría. Con solo tres pasos, Naruto le había dado una combinación de golpes imbloqueables al sabio. Un punto débil. Jiraiya gritó en su mente y estaba a punto de atacar hasta que ¡bam! La cabeza de Jiraiya se giró hacia un lado cuando Naruto le dio un puñetazo desgarrador con la fuerza de Tsunade. ¿Qué? ¡Bam! 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 Renovación Taekwondo. Paquete regalo completo. Naruto envió una rápida combinación de ataques hacia Jiraiya, quien solo sufrió los ataques. Naruto usó Taekwondo, Karate, Puño Suave, Puño Fuerte, Puño Interceptor y muchas otras formas de combate cuerpo a cuerpo. Jiraiya usó la brecha entre los cambios de estilo de Naruto usando múltiples formas de Taijutsu. Envió un puñetazo mejorado con chakra hacia Naruto, pero el rubio se agachó y desapareció de la vista. Lo siguiente que supo el Toad Sage fue que lo golpearon tres veces en la cara. Naruto tenía su pierna extendida hasta la mejilla derecha de Jiraiya mientras otro Naruto estaba resaltado en azul, mientras que otra versión de él estaba resaltada en naranja. Renovación Taekwondo. Se acaba de realizar una triple patada, un movimiento que Naruto usó en Orochimaru. Los ojos de Jiraiya se pusieron en blanco y cayó al suelo como una bolsa caída. Naruto dejó que el chakra de Kurama se desvaneciera y dejó que una leve sonrisa apareciera en sus labios. Esta victoria se sintió bien. Venganza por Jiraiya golpeándolo todas las veces durante su viaje de entrenamiento la última vez. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.